Hola, buenas tardes, estudiantes del tercer nivel A y B. Un caluroso saludo, espero que se estén cuidando en casa y tomando todas las precauciones. Vamos a ver la guía número 5 del lenguaje, ¿ya? Y explicar cada una de las actividades de ella. Entonces tenemos guía de trabajo número 5, la unidad el uso creativo del lenguaje. Ya vamos a explicar cuáles son los objetivos. Entonces, el objetivo de la unidad, leer y comprender textos escritos de distinto tipo y con variado propósito. Ese es el objetivo de la unidad. Tenemos los objetivos de la guía: reconocer diferencias entre hecho y opinión, reconocer e identificar sustantivos, adjetivos, sinónimos y antónimos. Tenemos las instrucciones. En la primera parte de la guía se debe responder las actividades, ¿ya? Recuperando información número 4, disculpa. Eso es para retroalimentar, para activar conocimientos previos. En la segunda parte, debe leer comprensivamente los contenidos de gramática. O sea, vamos a ver sustantivos, adjetivos, sinónimos y antónimos. Responde las preguntas con respecto a los nuevos contenidos tratados en esta guía y al cierre se realizará una actividad a la que se asignará un puntaje que luego se transformará en una calificación más adelante. Entonces, en esta primera parte tenemos los contenidos que vimos en la guía número 4 sobre el concepto de hecho y ejemplos, lo que es hecho. Tenemos el concepto de opinión y ejemplos. Tenemos acá el texto, el zorro y la perdiz, en donde ustedes tendrán que responder relacionado con los contenidos de hecho y opinión. Ahí están las alternativas, son solo 5 alternativas. En el segundo ítem tenemos preguntas de desarrollo. Responda sobre el texto El zorro y la perdiz. ¿Ya? Tenemos 3 preguntas. ¿Quién se acercó a la perdiz y sus polluelos? ¿Y con qué intenciones? ¿Por qué razón el zorro soltó a las pequeñas perdices? Y terminando la número 3, donde ustedes dan su opinión acerca de qué cree usted que la perdiz fue inteligente en esta historia y por qué. ¿Ya? Eso es relacionado a el texto que recién leí. En esta otra parte tenemos que es los nuevos contenidos, los sustantivos y conceptos y ejemplos. Tenemos que son los adjetivos también con ejemplos. En la tercera parte de esta guía, ya del tercer ítem, lea la siguiente fábula e identifique los sustantivos y adjetivos que recién estuvimos viendo. Entonces, leemos el pequeño texto acerca de el perro y su reflejo y de ahí vamos a extraer sustantivos y adjetivos. Ahí les puse de ejemplo 2 sustantivos: perro, carnicero, que fueron extraídos de este texto. Y el adjetivo, hay solo uno, hambriento. Y usted debe completar el cuadro con los 2 que faltan. Luego tenemos que son los conceptos de sinónimo y antónimo. ¿Qué son? Sinónimos y ejemplos. ¿Qué son los antónimos? Y también ejemplos. En este ítem, en el 4, debe completar este cuadro escribiendo un sinónimo y un antónimo, ¿ya? Y este ítem será, ¿ya? Se le asignará 8 puntos que luego se transformarán en calificación. Este ítem, ¿ya? Va con ejemplo. Por ejemplo, delicioso es el adjetivo. ¿Cuál es su sinónimo? Exquisito.
¿Cuál es su antónimo? Asqueroso. Lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que debe usted completar? ¿Cuál es el sinónimo de generoso y cuál es su antónimo? ¿Cuál es el sinónimo de astuto y cuál es su antónimo? Y así con los adjetivos hermoso y emocionado. Al final tenemos una síntesis, ¿ya? Con esquemas relacionados con los contenidos de esta guía. Sustantivo, un esquema del adjetivo. Tenemos acá un ejemplo de un esquema sobre sinónimos y antónimos. Y al final tenemos qué es lo que aprendimos en esta guía. ¿Qué aprendí? La diferencia entre hecho y opinión, el concepto de sustantivo y sus clases, el significado de adjetivo y sus características, y las clases de palabras según su significado, sinónimos y antónimos. Tenemos acá al final el solucionario de estas actividades de acá adelante. Tenemos las de alternativas, y estas son preguntas de comprensión lectora, ¿ya? Y acá tenemos el solucionario para que ustedes comparen sus respuestas, ¿ya? Aquí están las de alternativas, acá está la respuesta de comprensión lectora, y acá sobre el cuadro de sustantivos de adjetivos. El ítem número 4 será retroalimentado luego a sus correos, ¿ya? Después que ustedes envíen su respuesta, y este tiene 8 puntos. Este. Acá está el correo donde ustedes hacen las preguntas, ¿ya? Sus dudas, ahí están los horarios, y acá está el link donde ustedes pueden profundizar los contenidos de esta guía. Y esto sería todo en relación a la guía número 5. Me despido, espero que tengan éxito en el desarrollo de esta guía. Hasta luego.